banda de culto. Las bandas de culto son una mierda, las odiamos. Somos una banda underground, pero creo que somos una de las bandas underground más grandes del mundo. O puede que una de las grandes bandas más pequeñas del mundo. Hablando de vuestro look, sois una mezcla entre Kiss y Village People. ¿Qué decide cada personaje? Antes solíamos vestir ropa de diseño, como aparece en las fotos, pero en el nuevo disco hemos decidido promover un nuevo look para hacer al grupo más interesante y peligroso. Así que hemos creado un nuevo concepto para cada miembro del grupo. Por ejemplo, yo ahora visto todo de cuero y llevo un casco. Mi concepto es como Michael Hutchins of Slash. Y luego, por supuesto, está el marinero, el rockero clásico, Euroboy. Hank es como el guerrero de los bosques, Mr. Sames es como un personaje de la peli de The Warriors, un chico bastante terrorífico, y Rubalium es como la figura de leyenda de la banda. Mr. Summers is like a character straight out of the movie The Warriors, you know, very threatening guy. And Rune Rebellion, he's like the funeral agent of the band. Este cambio se aprecia también en la música, no solo en el look. Yo empecé en la banda en 1986 y he estado con estos mismos seis chicos desde entonces. Son casi 20 años. Eso no es nada malo. Hemos estado tocando el mismo tipo de música, solo que haciéndola mejor en cada álbum. Creo que el camino de esta banda es, por supuesto, el punk rock, pero también con elementos power pop y algo de metal de los 80, como Motley Crue, Van Halen, el tipo de sonido de Ozzy Osbourne, por ejemplo. En el último álbum hemos combinado muy bien estos tres elementos para crear el nuevo sonido Turbo Negro. Nos tomamos unas vacaciones durante algún tiempo, pero decidimos que era hora de volver, hacer un nuevo álbum y ser más peligrosos que nunca. Así que vamos a estar juntos bastante tiempo esta vez.